sobresaltado, con anhelos de ver mi patria liberada. Tomaré mis maletas, mis libros y mi ideal. Me embarcaré rumbo a mi hermosa isla caribeña, mi origen, mi identidad. Y me pondré mi traje de trinitario y mi corbata de libertad. Y en mi bolsillo una cayena blanca, símbolo de independencia y de paz. Caminaré con pasos ágiles pero firmes. Y me encontraré con mis amigos que aún lucharán en mi ausencia. Y empuñaré mi pluma, alma potente que sellará el pacto de soberanía y nacionalidad, declarando mi nación con un nombre propio, República Dominicana. Su bandera tricolor e himno nacional y su valiosa constitución. Nunca, nunca jamás permite una lesión. Todo ha transcurrido como lo concebí, pero mis ojos no pudieron verlo. El exilio y la anchura del océano enjugaron mi sed de libertad, privando el ser profeta en mi tierra. Pero aunque no lo creas, hoy cumplo mi primer centenario, 100 años de haber nacido entre colonizadores, ateros, invasores, batallas, independencia y anexión. Hoy me engalano y me coloco mi banda tricolor. Celebrando mi centenario, mi bicentenario, entre progreso, modernidad y tecnología. ¡Mírenme! ¡Que me miren! Soy Juan Pablo Duarte. 200 años y una patria, la nación de todos y todas. Celebrando mi bicentenario, 2 siglos de historia, patria y libertad.